por la bendición que tú nos das de estar aquí, Señor. Gracias por nuestros niños y nuestras niñas que han venido a tu casa a adorarte, y ellos ministran, ellos participan en el culto a ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Ahora que tu palabra sea de provecho, de bendición para cada uno de los niños y la familia aquí que está reunida. Gracias, Señor. Amén y amén. Así, puestos en pie, recibimos a la capitana de niños, nuestra hermana Edith, que estará compartiendo la palabra. Ya se quitó el audífono. Ah, muy bien. Ahora sí me siento como en casa con mi micrófono. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Dios les bendiga, niños. Amén. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a ver dónde puedo poner esta agüita. Y así, puestos en pie, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías 43:7. Isaías 43:7. Y cuando lo tengan, me indican con un gran amén. 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 Entonces leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De nuevo, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los niños, quiero que inclinen su rostro, y los hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, mi Dios amado. Hoy, Padre, me presento delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú santificándome, purificándome y pasando carbón encendido sobre mis labios. Padre, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a los niños, Padre. Que tú me des la gracia, la sabiduría, para que tu palabra, Señor, quede en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y que esta palabra, Señor, ellos la puedan atesorar, Señor, y que puedan ponerla por obra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú tomes control, Padre. Yo no tengo nada que dar, Señor, pero que tu Espíritu Santo, Señor, fluya, Señor, a través de mis labios. Que ninguna palabra que no sea tuya salga de mi boca, Señor. Oh, Padre, yo me deposito en tus preciosas manos, y que sea tu Espíritu Santo tomando control, Señor. Para ti es la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, niños, pueden sentarse, hermanos. Y en otra versión que yo tengo, escuchen bien, voy a pedir a los hermanos que me pongan la diapositiva ahí, por favor. Y el tema de esta noche es creados para adorarle. A ver, todos los niños, 1, 2, 3, creados para adorarle. ¿Se lo aprendieron? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Creados para adorarle. En otra versión que yo tengo dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Nosotros, niños, somos creados por Dios. Somos creación del Todopoderoso, de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Todos nosotros somos creación de Él. Pero saben, dice la palabra del Señor que Él nos ha creado para que le alabemos y le adoremos a Él, para que nosotros cantemos alabanzas a Él, para que nosotros cantemos himnos para Él. Amén. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían que ustedes han sido creados para adorar a Dios? Un hombre que sabía que él había sido creado para adorar a Dios,
se llama David. ¿Cuántos han escuchado de David? ¿Cuántos niños? A ver, ¿cuántos niños? Muchos niños han escuchado de David, ¿verdad? David fue el que escribió muchos de los salmos que cuentan la gloria del Señor, que cuentan las maravillas del Señor. Él era un hombre que adoraba a Dios. Él tenía un arpa. Él tenía un arpa con el que adoraba a Dios. Y hoy no tenemos arpa, pero tenemos piano. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Le adoramos al Señor. Amén. Y este hombre, David, adoraba al Señor. Y por eso es que él escribía estos salmos que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Adorar es rendir culto a alguien o amar mucho a alguien. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos niños aman a Jesús? Amén. Si estamos aquí es porque amamos a Jesús. Si estamos aquí en su casa es porque le amamos. Amén. Es por eso que estamos aquí. Ahora, ¿por qué es que debemos de alabar a Dios? Voy a pedir a los niños aquí que no hablen mucho. ¿Estás poniendo atención? ¿Sí? ¿Saben? Ángeles en el cielo que le alaban y que le dicen santo, 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 pero Él quiere la adoración tuya. Te creó para que le alabes. Cuando tú vengas a la iglesia, yo quiero que tú vengas con ese pensamiento en tu corazón, que aquí se viene a alabar al Señor. Aquí vienen a alabar al Dios que los creó. Amén. Miren sus manitas. ¿Pueden mirar sus manitas? ¿Pueden mirar sus ojitos? ¿Pueden mirar qué perfectos nos hizo el Señor? ¿Podemos ver? ¿Podemos oír? ¿Podemos hablar? ¿Podemos sentir en nuestro corazón que amamos a papi, que amamos a mami, que amamos a nuestros seres queridos? Es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó así, esperando que nosotros le alabemos a Él. ¿Por qué debemos de alabarle? Número uno, pongan atención. Aquí con su corazón puesto aquí, amén. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? ¿Por qué debemos de cantar a Dios? ¿Por qué es que debemos de glorificar a Dios? Sabemos que nuestra obediencia es la mayor adoración que nosotros podemos darle al Señor, ¿verdad? Nuestras vidas. Pero debemos de alabarle porque Él es digno de ser alabado. Mira lo que dice Apocalipsis 4:11. Él es digno de ser glorificado. Y le voy a pedir a los hermanos que me vayan ayudando ahí con los textos bíblicos. Si me pueden buscar Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad, niños de Dios, es que ustedes están aquí en este lugar. Por la voluntad de Él es que tú y yo estamos en este lugar. Por eso es que nosotros debemos de alabarle cuando venimos a su casa. Por eso es que nosotros debemos de glorificar su nombre cuando venimos a la casa de Él. Amén. Tenemos que alabar a Dios por sus bondades y misericordias.
Salmo 118:1. Él merece nuestra adoración, amén. Mire lo que dice Salmo 118:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. A ver, todos repitan conmigo: alabar a Jehová porque Él y para siempre es su misericordia. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, es porque su misericordia está con nosotros, niños. Caleb, pon tu manita aquí. Todos los niños pongan su manita aquí. ¿Pueden escuchar su corazón latir? Hermanos, pongan su mano en su corazón. ¿Pueden escuchar el corazón latir? Es la vida que el Todopoderoso nos da. Este corazón que está latiendo es porque su misericordia es grande. Si estamos respirando, es porque su misericordia es grande para con nosotros y sus bondades son grandes. Esa es la vida que Él les da, niños. Es la vida que Jesús les da. Esa es la bondad de Dios para sus vidas. Esa es la misericordia. Cuando no sepas qué es la bondad y misericordia del Señor, toca tu corazón. Y cuando escuches latir tu corazón, entonces di: qué bueno eres, Señor. Porque yo estoy aquí vivo, porque tu misericordia y tu bondad está conmigo. Debemos alabarle por su salvación. Él ha sido bueno con nosotros. Y en Salmos 18:46, miren lo que dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros. Él es nuestra roca y enaltecido sea el Dios de nuestra salvación. A Él sea toda la adoración, a Él sea toda la exaltación, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Gracias, Jesús. Dios nos amó tanto. Y todos nos sabemos este versículo, Juan 3:16. Y quiero que ustedes, niños, repitan conmigo. Yo sé que lo saben. ¿Qué dice Juan 3:16? No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Debemos adorarle por la salvación y por su amor. Nos mostró su amor cuando dejó su gloria y vino a morir en una cruz por todos nosotros. Ese es el amor de Jesús para ustedes, niños. Ese es el amor que Jesús les ha tenido. Sabes, siempre he pensado, y lo he dicho antes, y se los digo a ustedes para que ustedes lo piensen de la misma manera: si en el mundo no existiera nada ni nadie, solamente existiera Isaac, solamente existiera Isaac, por Isaac hubiera venido el Rey de Reyes y Señor de Señores y hubiera entregado su vida. Si solamente usted hubiera existido en este mundo, es tanto el amor del Padre por cada uno de nosotros
que por usted nada más hubiera venido a entregar su vida en la cruz del Calvario. Ese es el Dios de nuestra salvación. Ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Tenemos que estar seguros de su gran amor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alabar al Señor? ¿Cómo podemos alabarle y darle gracias y darle toda la gloria y toda la honra a Él? Salmo 150 nos dice cómo. Bueno, primero, antes de ir al Salmo 150, voy a ir cómo ofrecerle nuestra alabanza a Dios. Escuchen bien. ¿Cómo ofrecerle mi alabanza a Dios? Pongan atención. ¿Están escuchando? Sí. ¿Cómo yo le voy a ofrecer mi alabanza al Señor? ¿Ustedes suben ahí arriba y le cantan? Ustedes suben cada día, cada culto, y Dios les ha dado el privilegio de subirse al lugar santísimo y cantarlo. Pero ¿saben cómo lo deben de hacer, niñas? Con el corazón. Pero lo primero, a Dios, a ese Dios amoroso, le importa la rectitud de tu corazón. La rectitud de mi corazón. ¿Qué es rectitud? ¿Hay alguien que me pueda decir qué es rectitud? ¿Hay alguien? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Ok. Rectitud es hacer lo bueno. Dios quiere y Dios espera de nosotros que cuando nosotros alabemos su nombre, tengamos un corazón recto delante de Él. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que cuando tú te subas, Brandon, que cuando tú te subas arriba, Caleb, Dios quiere que tu corazón esté recto delante de Él. Que su corazón, niños, no haya envidia. Que en su corazón no haya enojo. Que en su corazón no haya avaricia, que en su corazón no haya rencor, que en su corazón no haya, ¿qué otra cosa que ensucie su corazón? ¿Mentira? Que en su corazón no haya robo, que ustedes por ahí no se hayan robado el lapicito de la amiguita o del amiguito y después querer venir a subirte aquí a cantarle. ¿Verdad que no? Dios espera que cuando subamos y le ofrezcamos una alabanza, lo hagamos con un corazón recto delante de Él. Antes de afinar el instrumento, hay que afinar el corazón. Antes de levantar una alabanza, hay que ponernos en cuenta con Él y pedirle: Padre, perdóname si te he fallado, para que Él pueda recibir la alabanza y pueda subir como olor fragante y que su presencia pueda ser derramada en este lugar. Tenemos que hacerlo, niños, con ese corazón. Yo sé que son niños, yo sé que son niños, pero deben de aprender desde ahorita cómo se sirve a Dios, cómo se sirve al Señor. Dios espera que lo hagamos con rectitud de corazón. Ahora, cuando cantemos, mira lo que dice Salmo 47:7. Lo vamos a hacer con entendimiento. Hermana, ¿qué es cantar con entendimiento? Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Cantad con entendimiento. ¿Qué es entendimiento, hermana? Entendimiento es saber lo que yo estoy cantando, sentirlo en el corazón. Sé que cada viernes, cada martes, cada domingo estamos aquí,
Que no agarremos eso para solo cantar por cantar. Que no se nos haga una rutina como ir a la escuela. Dios quiere que cuando ustedes le canten y cuando ustedes digan, Cristo, yo te amo, eso salga de lo profundo del corazón. Que ustedes sepan qué significa lo que yo estoy cantando. Que su corazón pueda sentir lo que ustedes están cantando. ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo, niños? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? Amén. Que cuando yo le diga, Jesús está pasando por aquí, que yo esté segura que Jesús está pasando por aquí. Eso es lo que quiere el Señor. Que cuando yo le diga que en mi corazón hay banderas de amor, que yo sepa lo que es decir en mi corazón hay banderas de amor, porque el Señor vive en mí. De esa manera tu alabanza va a fluir más hermoso, porque vas a saber lo que estás cantando, lo vas a estar haciendo con entendimiento. Una niña me dijo, cantar con todo nuestro corazón. Y sí, cuando cantamos al Señor hay que hacerlo con el corazón. Salmo 9:1. Cuando cantamos al Señor, niñas, hay que hacerlo de todo nuestro corazón. Se pone la manita aquí y me dice, Señor Jesús, que cuando yo te cante, que cuando yo te alabe, lo haga de todo corazón para tu gloria. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Otra vez díganlo conmigo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Que así sea, que así como lo han proclamado, que así sea, que así lo haga el Señor con cada uno de ustedes. Amén. Continuamente, déselo fuerte al Señor. Amén. Continuamente. ¿Qué es continuamente? Que lo vamos a esperar a venir al culto para poder cantarle al Señor. Vamos a tener que esperar al culto para poder cantarle. No, ¿verdad que no? Al Señor se le alaba en todo tiempo. Salmo 34:1. Al Señor se le alaba en todo tiempo. No hay que esperar venir a la iglesia. No, debemos de adorarle donde estemos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo lugar donde yo esté, en todo lugar donde yo me encuentre. Si yo voy a la escuela, yo le digo, yo bendigo a Jehová. Padre, gracias por estos alimentos. Ahí están alabando al Señor, en su escuela. Padre, gracias por los alimentos, gracias por mis maestros, gracias por mis amigos. Debemos de alabar al Señor. Nuestra boca debe de estar llena de alabanza para Dios, porque somos hechos para la honra y gloria de Él, para alabanza de su nombre en todo tiempo. Digan conmigo, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré. Amén. No vamos a esperar a venir a la iglesia, niños. No, en casa hay que adorar al Señor. En la casa hay que adorar al Señor. Donde yo me encuentre debe de haber una alabanza para mi Creador. Amén. ¿Con qué debemos de adorarle? Con amor, con toda nuestra alma, con nuestras manos, nuestras bocas. Mira lo que dice Salmo 150. Salmo 150. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo leen conmigo? ¿Lo leen conmigo? Amén. Vamos a esperar a los hermanos. Uno, dos, tres. Leemos juntos.
alabar a Dios en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento. Y les todo el 150. Para que los niños me ayuden. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con panderos y con danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Que todo lo que respire, alabe al Rey de Reyes. Todos nosotros somos los que tenemos vida. Hasta los pajaritos alaban al Señor con sus cánticos. Hasta ellos, porque ellos también son creación de Dios. Nosotros aquí le adoramos con nuestras manos. Decimos gloria a Dios. Decimos aleluya. Pero en Israel lo adoran con trompeta. En Israel, niños, usan una trompeta poderosa llamado chofar y suena así. Denle gloria al Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Jehová. Gracias, Jesús. A ti es la gloria, a ti la honra, mi Dios. A ti te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. En Israel se adora con trompeta a la presencia del Todopoderoso. Gracias, Jesús. Qué hermoso. ¿Ven eso? Venga, hermano, para acá. Pásele poquito para acá. Para que los niños puedan mirar esto, puedan apreciar esto. ¿Habían visto esto ustedes? ¿Habían visto esto? Esto es lo que se usa en Israel para alabar al Señor. Yo sé que ustedes son curiosos, por eso es que se los quiero acercar. Una cosa de esta es, con esto alaban al Señor. Esto es poderoso. Esto lo usaban en tiempos bíblicos. Con esto las murallas de Jericó cayeron, ¿verdad? Cuando rodearon, ahorita cantamos que cuando que siete vueltas y las murallas cayeron de Jericó. Era esto con lo que los israelitas andaban dándole vuelta. Porque esto tiene sonido de guerra. Amén. Así que esto es lo que se usa ya para alabar al Señor. Gracias al hermano que nos trajo esto para mostrarle a los niños qué poderosa arma es el chofar. Amén. Todo lo que respire alabe a Jehová, porque Él habita en medio de la alabanza. Niños, Él habita en medio de la alabanza. Cuando ustedes alaban al Señor, el Espíritu Santo se mueve. Cuando ustedes abren su corazón a Dios, ustedes pueden ser ministrados y pueden ser tocados por el Espíritu Santo. No solamente a los papis. Eso no solamente pasa con papi, con mami. Contigo también puede pasar si tú le abres el corazón al Señor. Yo quiero que ustedes, yo soy capitana de ustedes por la misericordia de mi Dios. Y yo como capitana, mi deseo es que ustedes sientan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Que sean niños que sientan al Señor. Que sean niños que sepan a quién están adorando.
que sean niños que le abran su corazón al Señor, que sean niños que glorifiquen al Señor, que ustedes aprendan a sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que me pongan un video para mostrarle a ellos que los niños también reciben la administración del Señor en sus corazones. Eso puede pasar con nuestros niños. ¿Cuántos declaramos que eso queremos para los niños de Bethesda, para nuestros hijos, que ellos sepan adorar al Señor con todo su corazón? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos están abriéndole el corazón a Jesús. Ellos le están abriendo su corazón a Jesús. Ellos están alabando al Señor con todo su corazón. Y eso no nomás pasa allá. El Dios de ellos, niños, es el Dios de nosotros. El Dios al que ellos están adorando es el Dios que nosotros tenemos en esta casa. Es el mismo Dios al que nosotros tenemos. Entonces, hermana, ¿por qué esos niños están así, recibiendo la bendición del Hijo? Porque han aprendido a adorar. Y es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Yo quiero que ustedes aprendan a adorar, a glorificar a su Dios, a sentir la llenura del Señor en sus corazones. Hermanos, si ustedes vieron, había adultos de la misma manera. Si nuestros hijos no nos ven adorar a nosotros, ¿cómo van a aprender ellos a adorar al Señor? Si nuestros hijos no nos ven ministrados por el Señor, alzando nuestras manos, entregándonos en la alabanza, glorificando al Señor, ¿cómo entonces? Yo he estado orando y pidiendo eso a mi Dios, al Señor, pero el Señor me ha hecho entender que todo está en el hogar. Yo puedo acabarme las rodillas, hermano, pero si en los hogares no se alaba al Señor, si ellos no ven a sus padres en la presencia del Señor, ¿cómo entonces? No podemos dejarle la responsabilidad al pastor, a la directiva, a la de escuela dominical, a los maestros. No, somos nosotros. Somos los padres. Es nuestro hogar. Es nuestro hogar, hermanos. Dice la palabra: entrad por las puertas con alabanza, por sus atrios con alabanza. Si el Señor dice que desde que vengamos de allá, de afuera, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos, hermanos? No venimos de nuestra casa. Si desde allá no traemos una alabanza, eso nos quiere decir que desde nuestra casa debemos de venir con una alabanza allá en nuestro corazón. Amén. Enseñémosle a nuestros hijos la hermosa presencia del Señor. Por favor, es tiempo de despertar, es tiempo de verdad adorar,
de verdad buscar y que ellos sepan y conozcan al Dios que usted y yo le servimos. Porque Él habita en medio de la alabanza. Él se mueve en medio de la alabanza. Se me viene a la mente cuando el rey Salomón construyó el templo. Y dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 5, ahí nos narra y ahí se nos cuenta la historia de que cuando terminó el templo, terminaron de hacer el templo y dedicaron el templo al Señor, dice que todos empezaron a tocar trompeta, que todos empezaron a glorificar al Señor. Y cuando todos empezaron a glorificar y a tocar trompeta, los sacerdotes, los levitas y todos los que estaban ahí, entonces una nube cubrió toda la casa y la gloria de Jehová estaba en esa casa. La gloria empezó a cubrir a todos los que estaban ahí y era una nube, dice la palabra del Señor, de la gloria de Dios que había descendido sobre la casa. Nosotros hemos construido este templo para la gloria del Señor. Así como Salomón le construyó templo al Señor, también que la gloria del Todopoderoso esté aquí. Que también la presencia del Todopoderoso fluya en esta casa. Que esa presencia esté en cada servicio. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a lograr? Con tu corazón, con la rectitud de tu corazón, con tu alabanza. Ellos estaban glorificando al Señor. Ellos estaban alabando al Señor. Es por eso que la gloria del Señor descendió. ¿Por qué? Porque alababan al Señor con todo su corazón. A esta casa se viene a adorar. A esta casa se viene a buscar al Señor. Es tiempo de que busquemos y nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón. Es tiempo que le alabemos con entendimiento. Es tiempo que le alabemos con rectitud de corazón. Es tiempo de que le busquemos con todo nuestro corazón. Niños y grandes, niños y grandes, para que la gloria sea manifestada en cada servicio, para que su presencia descienda. Sabe que Dios no aparece nomás por aparecer. No. Dios se mueve donde hay hambre de su presencia. Donde hay un corazón que le anhele, ahí es donde Dios se manifiesta y se mueve. Ahí es donde Dios mueve su mano de poder. Donde hay hambre por su presencia. Donde hay un pueblo que le alaba. Donde hay un pueblo que le glorifica. Donde hay un pueblo que anhela su presencia. Ahí es donde el Señor se glorifica y se mueve. ¿Que no estaban ellos buscando eso? ¿Que no estaban alabándole? Entonces nosotros igual, niños. Nosotros igual. Que cuando tú vengas a esta casa, tú traigas una alabanza de todo tu corazón. Que cuando tú vengas el domingo a esta casa, tú no te sientes. Porque llegan con papi, dejan que papi y mami estén parados, pero tú estás sentado, jugando. No, para eso hay tiempo de ir al parque. A esta casa se viene a glorificar a Dios, a cantarle con todo su corazón, a buscarle. Yo no quisiera verlos. Sé que muchos están con sus lágrimas en sus ojos,
pero quiero que esas lágrimas sean sinceras delante del Señor. Y que cada culto ustedes alaben a Dios. No quisiera verlos sentaditos. No, al Señor hay que alabarle en su casa. Cuando está la alabanza hay que glorificarle con sus manos, con sus voces. Ustedes son las joyas preciosas de Él. El Señor tiene ángeles allá cantándole, pero va a decir: espérate, que mis niños me están cantando, que mis hijos me están glorificando. Y les va a poner su oído a ustedes, donde van a estar en su casa de adoración, exaltando su nombre. Así que, niños, yo no quiero verlos sentados o jugando cuando la alabanza esté y se esté glorificando al Señor. Quiero que ustedes estén alabando al Señor. Quiero que ustedes le estén cantando con entendimiento de lo que están cantando. ¿Y saben qué va a pasar? Lo mismo que les pasó a los niños que miraron en el video. La presencia del Señor va a venir sobre ustedes. El Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas. Y ustedes van a ser ministrados. Y ustedes van a ser llenados. Y entre más ustedes se llenen del Señor, más sus vidas van a ser transformadas a la forma e imagen de Jesús. Entre más ustedes busquen de Jesús, entonces nuestras vidas van a ser más a semejanza de Él. Y es lo que Dios espera de nosotros, que seamos a imagen y semejanza de Él. Lo vamos a lograr buscándole de todo corazón. Lo vamos a lograr glorificándole de todo nuestro corazón, con la rectitud primeramente en nuestros corazones, con la rectitud de corazón. Y entonces aquí va a ser un mover del Espíritu Santo. Aquí va a ser una llenura del Espíritu Santo, tanto para chicos como para grandes. Porque cuando el poder de Dios desciende, desciende sobre toda su creación. Desciende sobre niños, desciende sobre grandes, desciende sobre todos. Necesitamos anhelar eso. Necesitamos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Fuimos creados para alabarle. Repitan conmigo: fuimos creados para alabarle. Otra vez: fuimos creados para alabarle. Amén, hermanos. Que nada les quite la alabanza de su boca. Hay muchas cosas que nos quitan la alabanza de nuestra boca. Nuestra adoración no puede estar sujeta a cómo me sienta hoy. ¿Me está escuchando? Nuestra adoración no debe de estar sujeta a nuestras emociones. Debemos adorarlo a Él porque Él es digno. Él es grande, Él es majestuoso, Él es todopoderoso. Y Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación y toda nuestra alabanza. Cuando usted adora, su alma es ministrada. Yo no sé, pero no sé usted, pero yo he experimentado eso. Cuando más afligida estoy, es cuando más debemos alzar los brazos, hermanos. Cuando la prueba esté más dura, ahí es donde se alaba más. Porque a veces en la prueba se nos va la alabanza, se nos va todo, ¿verdad? Pero ahí es cuando más debemos de alabar al Señor. Ahí es cuando más alto debemos levantar nuestros brazos, porque así decimos: nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros debemos de alabarle en todo momento, no importando la circunstancia. Mire Pablo y Silas, ¿qué pasó cuando estaban allá en la cárcel? Ellos empezaron a cantar himnos, dice la palabra. Y cuando ellos empezaron a cantar himnos, entonces las,
cadenas fueron rotas. Eso pasa cuando nosotros glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las cadenas son rotas, los yugos son podridos. Hay libertad en la alabanza. Es por eso que nosotros debemos de glorificar y alabar al Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros alabamos al Señor. Yo quiero que incline su rostro y le vamos a dar gracias al Señor. Voy a invitar a mis hermanos que pasen. Inclinen su rostro, niños, y le vamos a decir: Señor Jesús, Padre, gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, estamos en tu presencia, Jesús. Gracias, Señor, por haber hablado, Señor, en esta noche a nosotros. Que tu palabra, Señor, quede en los corazones, Señor, de nuestros niños, que la puedan poner por obra, que ellos puedan adorarte y glorificarte. Gracias por tu presencia. Te adoramos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia. No sé si habrá alguien que quiera aceptar a ese Dios del que le habla. Ese Dios maravilloso que hizo cielos y tierra. Quisiera reconciliarse, tal vez caminaba con Él, pero ahora se ha apartado. Y usted quiere pedirle una nueva oportunidad. Si no lo hay, voy a pedir a todos los niños y todo el pueblo. Les he hablado de lo importante que es alabar al Señor. Y yo quiero que lo alabemos. Yo quiero que todos los niños con sus papás pasen al altar y vamos a adorar de todo corazón a ese Rey. Vamos, porque se nos hace tarde. Vamos a ponernos de pie todos y les voy a pedir a los niños, todo el pueblo. Yo quiero que todo el pueblo venga enfrente. El Dios del que les he hablado está esperando su alabanza y su adoración. A eso venimos, a este lugar. Deje su puesto, ese puesto de ahí. Véngase, hermanos, vénganse y vamos a alabar al Señor. Si usted puede dejar su puesto, los servidores, y venir y ofrecerle una alabanza al Señor. Si usted tiene una alabanza en su corazón, hoy se la vamos a dedicar al Señor. Esta noche vamos a glorificar al Señor. Él merece ser glorificado y alabado por su pueblo. Padre, venimos delante de ti, Señor, a rendirte adoración, Señor. Espíritu Santo, desciende, Señor. Señor, buscando tu rostro, Santo, Santo es el Señor.